Nueva Orleans, para muchos, una de las ciudades más bonitas de los Estados Unidos. Nueva Orleans es una ciudad del estado de Luisiana que tiene una gran multiculturalidad, con influencias españolas, francesas y africanas, cuna de muchos músicos de blues y jazz, de gran colorido, de gran gastronomía, famosa por su Mardi Gras y por sus maravillosos y bellos sitios. Y también de leyendas, oscuras leyendas como la que os relataré hoy. Una mansión, una mujer y una maldición, que hace que vivir ahí sea imposible, haciendo que más de uno abandonara la estancia sin mirar atrás. Hoy os hablaré de la mansión de La Laurie y de Marie McCarthy. Ubicada en el 1140 de Royal Street, en la esquina sureste entre las calles de Royal y Gobernador Nichols, es una de las residencias privadas más importantes en el viejo barrio francés de Nueva Orleans. En 1928 fue descrita como el edificio más alto en varios metros cuadrados, lo que quería decir que desde el tejado se podía mirar hacia el French Quarter y ver la media luna del Mississippi antes que el Jackson Square. La entrada al edificio tiene rejas de hierro y la puerta está grabada con una imagen de Febo en su carruaje con una corona de flores y guirnaldas en bajo relieve. En el interior del vestíbulo cuenta con un suelo de mármol blanco y negro y un barandal de caoba que sube hasta la tercera planta del edificio. La segunda planta cuenta con tres cuartos con dibujos grandes conectados por puertas deslizables ornamentadas, cuyas paredes están decoradas con escarapelas de yeso, madera esculpida, chimeneas de mármol negro y pilastras estriadas. Sin duda, una maravilla arquitectónica en la que en su interior ha habido mucho dolor y sufrimiento. Marie-Delphine Lalaurie nació en Nueva Orleans en 1775, de familia irlandesa apellidada McCarthy y emigrada a América, pero con una holgada situación económica, de manera que sus padres y sus cuatro hermanos siempre se movieron en los círculos de la alta sociedad de Luisiana. Era una de las cinco hijas de Louis McCarthy Bathermy, un inmigrante irlandés que se estableció en los Estados Unidos hacia 1740. Su madre fue Mary Jane Lovable, también conocida como la viuda Lecombe, pues había estado casada con un importante comerciante que murió en un accidente de carruaje. Ambos eran miembros destacados de la alta sociedad de blancos descendientes de inmigrantes europeos llamada Creole. El primo de Delfín, Agustín McCarthy, fue alcalde de Nueva Orleans entre el periodo de 1815 y 1820. Estuvo casada en tres ocasiones, teniendo fama de viuda negra. La primera vez se casaría en 1801 con el español don Ramón López de Angulo, un joven coruñés con una extensa carrera en la política, siendo nombrado caballero de la Real y Distinguida Orden de Carlos III. Moriría en extrañas circunstancias, ya que don Ramón fue convocado de forma extraordinaria a España para tomar una nueva posición en la Corte de Madrid. Pero nunca llegó. Moriría durante el trayecto de La Habana a España en el año 1804. Ella iba con él en el barco e iba embarazada, y según los escritos, dio a luz a su primer hijo. En 1808 se casaría de segundas nupcias con un acaudalado magnate llamado Jean Blanc, con el que tendría cuatro hijas, comprando posteriormente la mansión que se llamaría Villa Blanc. Moriría en 1816, supuestamente por causas naturales, ya que este era muy anciano.
Volvería a casarse una tercera vez el 25 de junio de 1825, esta vez con un hombre muchísimo más joven que él, un caballero llamado Leonard Luis Nicolas Lalague, médico de profesión, pero que parece ser que todo era fruto del interés y que no había nada de amor, al menos por parte de ella. Sería en el año 1831 cuando compró una propiedad en el 1400 de Royal Street, la cual administró por su cuenta, teniendo su esposo poca o ninguna participación. Teniendo un año después, una mansión de 3 pisos, donde tenía también un sitio para los esclavos de los que hablaremos más adelante. Magui Lalague vivió allí con su esposo y 2 de sus hijas, y mantuvo una importantísima posición en los círculos sociales de Nueva Orleans. Como bien he dicho, Marie Lalague era una mujer acomodada, con buena posición, siendo una mujer muy influyente dentro de los círculos sociales de Nueva Orleans. En las fiestas, los invitados eran tratados de forma impecable y se les intentaba complacer en todo lo posible. Todos admiraban la belleza y la inteligencia de Madame Lalague, pero desconocían el lado oscuro y perverso que poseía bajo sus elegantes vestidos de época. Ella tenía un fondo oscuro y perverso, tan perverso que se ganó a pulso los apodos de la bruja de Nueva Orleans o, como mejor se la conoció, la carnicera de Nueva Orleans. En la mansión había decenas de esclavos y el trato que recibía de la señora era denigrante. La cocinera permanecía encadenada a la chimenea de la cocina, aunque los otros esclavos se llevaban la peor parte. Una vecina empezó a sospechar que algo extraño ocurría, ya que los esclavos y las sirvientas eran sustituidos muy a menudo. El historiador Harriet Martineau reunió desde 1838 numerosos testimonios de habitantes de Nueva Orleans sobre los esclavos que pertenecían a Marie Lalague. Muchas personas notaban que estos esclavos estaban inusualmente cansados y delgados. Sin embargo, en sus apariciones públicas, Madame Lalague siempre era amable con ellos y se mantenía al tanto de la salud de sus esclavos. Los registros judiciales de la época contenían notas de que los Lalague habían emancipado a 2 de sus esclavos, uno llamado Jean-Louis en 1819 y otro de nombre de Vince en 1832. Pero como dije antes, también había rumores de que Marie trataba a sus esclavos de una manera muy diferente cuando estaban en privado. Las autoridades policiales visitaron la mansión en Royal Street en más de una ocasión para devolver a algún esclavo que se había desmayado intentando hacer alguna tarea doméstica. Un número considerable de los que habían intentado escapar, y la mayoría de las veces, cuando eran devueltos, nunca se les volvía a ver. La legislación vigente en aquella época en Nueva Orleans regulaba el trato entre esclavos y amos, prohibiendo que los esclavos de casa recibieran castigos considerados crueles. Una amiga de Marie, sin embargo, recordó que una de las criadas de la casa, una esclava, le rogó ayuda porque temía que Madame Lalague la matara. Varios testigos más recordaron historias que involucraban la crueldad de Madame Lalague. Un abogado y amigo de la familia dijo que cierta vez había visto con sus propios ojos cómo una esclava llamada Lía, de 12 años, huía al tejado de la casa atemorizada diciendo que su señora pretendía arrancarle la piel. Mientras lloraba aterrorizada, Delphine, o Marie, la esperaba con un látigo, jurándole que el castigo sería mucho peor si no se callaba inmediatamente. Cuando la niña se negó, su dueña tuvo que tirarle piedras para obligarla a bajar. Por desgracia, la niña perdió el equilibrio, cayó y se rompió el cuello. Marie, furiosa, mandó atar el cadáver de la niña en un poste y la fustigó repetidas veces hasta que se cansó. El pecado de la pobre criatura había sido tirar el pelo de la señora mientras le pasaba un cepillo para alisarlo.
En otra ocasión, Delfín quedó insatisfecha con la comida que se servía a sus ilustres invitados y como forma de castigo ordenó que los esclavos no fueran alimentados durante días, pero los obligaba a ver cómo la familia sí lo hacía. Cuando una de ellas se desmayó, Marie mandó que la pobre mujer fuese retirada del campo y fuese enterrada viva en el jardín. La preocupación de Marie respecto al supuesto robo de comida de sus esclavos se convirtió en una auténtica paranoia. Ninguno de ellos podía comer nada sin que ella personalmente lo autorizara. Muchos de ellos sufrieron horriblemente y murieron de inanición. Buenas fuentes también aseguran que Marie llegó a ser procesada por malos tratos a 9 esclavos que trabajaban en una plantación de la familia. Supuestamente, estos esclavos fueron vendidos a otra plantación, pero algunos dicen que nunca llegaron a su destino. Fueron asesinados en el camino y enterrados en los muchos pantanos de Luisiana. Hay muchos otros relatos que cuentan desde el maltrato a las criadas con látigos hasta esclavos cuyos dedos, manos y pies fueron cortados con un hacha por haber cometido errores, como por ejemplo no pulir correctamente la plata y la cubertería de la casa. El 10 de abril de 1834 se inició un incendio en la residencia de los Lalaurie en Royal Street, el cual había comenzado en la cocina. Cuando la policía y los bomberos llegaron al lugar, encontraron a una mujer de 70 años, la cocinera, amarrada con una cadena al horno en su tobillo. Más adelante declararía que ella misma había iniciado el incendio como un intento de suicidio por miedo a su castigo. Decía que temía ser llevada al cuarto en el último piso, ya que dijo que nadie que había sido llevado ahí había regresado. Según informó el New Orleans Bee, el 11 de abril de 1834, la gente que se encontraba en la zona respondió al incendio tratando de entrar en la habitación de esclavos para asegurarse de que todos pudieran ser evacuados. Luego de que los Lalaurie se negaron a entregar las llaves de la mansión, las personas que estaban ayudando derribaron las puertas de la habitación de esclavos y encontraron 7 esclavos más o menos mutilados horriblemente, colgados por el cuello, con sus extremidades aparentemente estiradas y rajadas de una extremidad a otra, quienes dijeron haber estado encarcelados allí por unos cuantos meses. Una de las personas que entró al lugar fue el juez Jean-François Canonge, quien después declaró haber encontrado en la mansión de Lalaurie, entre unos y otros, a una negra, palabras textuales, utilizando un collar de hierro, y a una vieja mujer que había recibido una herida muy profunda en su cabeza y que estaba demasiado débil para poder caminar. Canonge dijo que cuando interrogó al esposo de Madame Lalaurie sobre los esclavos, este le contestó de forma insolente de que algunas personas debían quedarse en su casa en lugar de ir a las casas de otras para dictar leyes y meterse en las vidas ajenas. Una versión de esta historia que circuló en 1836 y recopilada por Martineau es que los esclavos estaban esqueléticos, mostraban señales de haber sido azotados y eran amarrados en posturas restrictivas y utilizaban collares de hierro con púas que mantenían sus cabezas en posiciones estáticas. Cuando el descubrimiento de la tortura de esclavos se hizo bien conocido, una turba de ciudadanos de Nueva Orleans atacaron la residencia de los Lalaurie y demolieron y destruyeron todo lo que pudieron. Un sheriff y sus oficiales fueron enviados a dispersar la multitud, pero cuando la gente se fue, la propiedad en Royal Street había sufrido daños importantes y no quedaba mucho más que las paredes. Los esclavos torturados fueron llevados a una cárcel local en donde los pusieron a la vista del público. El periódico New Orleans Bee redactó para el 12 de abril que unas 4.000 personas habían ido a ver a los esclavos torturados para convencerse de su sufrimiento. El Pittsfield Sun, citando al New Orleans Advertiser en un artículo escrito varias semanas después de la evacuación de la habitación de esclavos de Lalaurie, indicó
que dos de los esclavos encontrados en la mansión de Lalaurie habían muerto desde su rescate, y añadió: entendemos que, luego de cavar en el jardín, se encontraron cuerpos y una vez destapado el pozo de la mansión, se encontraron más, entre ellos el de un niño. Estas declaraciones fueron repartidas por Martineau en su libro de 1838, Retrospect of Western Travel, en donde indicó que el número de cuerpos desenterrados fueron dos, incluyendo al niño. De la vida de Madame Lalaurie después del incendio de 1834 no está bien documentada. Martineau escribió en 1834 que escapó de Nueva Orleans durante los disturbios que tuvieron lugar después del incendio, tomando un carruaje hasta el puerto y viajando desde allí en goleta hasta Mobile, Alabama, y de allí hasta París. Para cuando Martineau visitó la mansión de Royal Street personalmente en 1836, aún estaba desocupada y muy dañada, con ventanas rotas y paredes vacías. Las circunstancias de la muerte de Delphine Lalaurie no están claras. El historiador George Cable escribió una historia que se volvió popular afirmando que ella habría muerto en un accidente de caza en Francia, asesinada por un jabalí furioso que la tiró del caballo y la embistió. Algunos afirman que regresó a los Estados Unidos y murió en San Francisco en la decadencia, pero nadie sabe a ciencia cierta cuál será la verdad. En la década de 1930, Eugene Bakes, un enterrador de un cementerio de San Luis, descubrió una placa de cobre con la inscripción Madame Lalaurie, de soltera Marie Delphine McCarthy, murió en París el 7 de diciembre de 1842, a la edad de 62 años. Con el paso del tiempo, la mansión, antes de volver a ser una residencia, fue un salón, una escuela para señoritas, un conservatorio de música, un apart hotel y una tienda de muebles. Todos estos negocios no duraron, ya que decían que veían a una joven esclava que huía camino al tejado. Los gritos en la casa eran comunes y eran tan espeluznantes que hacían que todo aquel que moraba en la mansión saliera asustado. A principios del siglo XX fue una residencia para muchos inmigrantes italianos pobres y aseguraban que en una de las habitaciones encontraron el espíritu de un fantasma encadenado. Otras personas que vivían allí aseguraban que una entidad de color les intentó atacar, desapareciendo esta de inmediato. El caso más famoso fue el del actor Nicolas Cage. Fue su último propietario, malvendiendo la propiedad, ya que según él, pasó la noche más horrorosa de su vida en esa mansión. Su dueño actual no permite visitas al lugar, ya que es una propiedad privada y, de momento, los hechos fantasmales del lugar no le llaman la atención como para lucrarse de ello ni de su historia. Dicen también que en realidad Marie Lalaurie no escapó y que fue ajusticiada por los propios habitantes de la zona, y que su espíritu se puede ver paseando por los balcones de la mansión. Pero como dijo Rudyard Kipling en el libro de la selva, eso es otra historia. Si te ha gustado mi vídeo, por favor dale like, suscríbete, dale a la campanita y comparte el vídeo con todo el mundo. Así me ayudarás a mejorar en mis futuros proyectos. Te espero en un próximo vídeo. Hasta pronto.